Pues nos encontramos con Guillermo Valdés de GEA ISA presentando los resultados de las encuestas, pues ya posteriores al debate presidencial. La primera pregunta que quisiéramos formularle es, ¿esta elección, con datos de otras encuestadoras, con los que ustedes han obtenido, ya está definida? Porque siempre se ha tenido un candidato puntero prácticamente desde que comenzaron las campañas. No, no está definida, afortunadamente. Para eso son las campañas, para que la gente conozca, se informe, opine y al final de cuentas decida. Y lo que estamos viendo es que la gente está, algunos consolidan sus opiniones sobre los candidatos, otros las están modificando. A raíz del debate, una ventaja que tenía López Obrador de 9 puntos porcentuales se cerró a 6, señal de que Ricardo Anaya creció un poco, López Obrador se detuvo su tendencia creciente y se mantuvo en primer lugar, pero con una menor distancia, y todavía hay gente que dice que puede cambiar su opinión, por lo que pues todavía no está definido. Justamente algunos de los resultados mencionaban pues esta segunda intención de voto, es decir, esta posibilidad de cambiar de elección. ¿Cuál es este margen que se está manejando en sus resultados? En realidad, el 11% de los entrevistados que ya tienen una decisión sobre por quién votar, dijeron que todavía la pueden cambiar. Y quien tiene más intenciones de voto de este 11% es Ricardo Anaya, que 5 de los 11 puntos porcentuales podrían beneficiar a Anaya, y en ese caso, si se llega a dar eso, pues los 6 puntos de diferencia se convertirían en 1, entonces tendríamos una elección muy cerrada. Otra de las preguntas es, ¿claramente es una elección de 2 o todavía puede crecer un poco el partido en el gobierno? Yo creo que ya no va a crecer mucho José Antonio Meade. Está más bien luchando por juntar todo el voto del PRI, que anda alrededor del 20-22%, más que pensando en hacer crecer su voto fuera de los priistas. Y la última pregunta, en ediciones anteriores de estos resultados comentaba que, digamos, las claves de la elección era que Ricardo Anaya, por ejemplo, hiciera una muy buena elección, que Andrés Manuel cometiera errores para que se modificaran estas tendencias. ¿Cómo ha visto? ¿Realmente se han hecho como estas claves o pues se mantienen? Sí, mira, fue un error de López Obrador no haberse defendido bien en el debate. Uh-huh. O sea, lo cuestionaban y él se quedaba callado, no usaba sus tiempos de réplica. Y fue un error, ha sido un error pelearse con el empresariado. Entonces esto es lo que está haciendo que comience a ser vulnerable y eventualmente pueda perder más. No lo sabemos si así va a ocurrir, pero lo que sí está ocurriendo es que quien se equivoca lo paga en preferencias. Perfecto. Ricardo Anaya hizo bien su chamba y ahí va creciendo.